eso lo que pasó con la samaritana. That's what happened to the Samaritan woman. A la vez que ella abrió la boca y dijo, yo estaba haciendo todas estas cosas malas. The moment she opened her mouth and confessed, I was doing all these things. A la vez que ella comunicó eso a Jesús, the minute that she communicated this with the Lord, empezó una liberación. A liberation came upon her. Iglesia al Faro. Multitudes para Cristo. Bendito Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? Do you remember, brothers and sisters? Los que estaban aquí. That were here. La predicación o lo que hablamos el domingo. Do you remember the sermon that we spoke of last Sunday? ¿Perdón? La mujer, aquella dijo la mujer samaritana y Edna tiene razón. Juan 4, bendito Jesús, aleluya. Bendito Dios. Porque si ustedes se acuerdan hoy. Because if you remember today. De lo que se habló el domingo. That what we spoke of last Sunday. Eso es una buena señal. That's a great teaching. Es una buena señal. Oh, a great. Primero, porque dice que su memoria está buena. Because it says that the memory is good. Y después, porque dice que prestaron atención a la palabra de Because Dios. Because it tells me that y'all paid attention. Y tercero, porque yo no gasté mi saliva en vano. Because she didn't waste her saliva. Bendito Jesús, aleluya. El domingo hablábamos o hablamos de la mujer samaritana. Last Sunday we spoke of the Samaritan woman. Y nos quedamos. And we left off. Cuando Jesús dijo qué. When God said what? No. Bien cerquita este hermano usted. Está caliente, pero todavía se está quemando. Yo no le voy a decir. I'm not going to tell you. ¿Qué le dijo el Señor? What did God say? Le dijo eso, pero ahí no nos quedamos. But he said that, but we didn't leave off there. ¿Qué le dijo? What did he say? Wow. ¿Qué le dijo? What did he say? ¿Qué le dijo? What did he say? No. 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 Se colgaron. Perdóneme, se colgaron. Oh, y'all failed. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesus said, I am the one who speaks to you. Yo espero que ustedes no se acuerden cuando Jesús hable con usted. I hope that you don't forget when Jesus speaks to you. Que el Señor le diga, yo soy el que habló contigo. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste? Then when Jesus said, I am the one who spoke to you. Do you remember? Hermano, tengamos cuidado. Be careful, my brothers and sisters. Yo soy el que habla contigo. I am the one who speaks to you. El número 26 del capítulo 4 de Juan. Number 26 from John 4. Bendito Dios. Bendito Jesús. Vamos a dar un repaso porque quizás algunas personas no se acuerdan para nada o no estaban aquí en ese momento porque no pudieron estar. Let's give a recap of what we spoke of because many probably weren't here. Bendito Jesús, pero antes de continuar, but before continuing, le damos gracias a Dios porque nuestro hermano José Rubián estaba con nosotros. But I thank God that José Rubián was with us. Oh, se fue. No se sentía bien. Hermano no se siente bien. Él vino, pero no se, él me dijo que no se estaba sintiendo bien. He wasn't feeling good. Y tenemos a Juano por allí. And we have brother Juano. Dios te bendiga, Juano. God bless you. Está aquí. He's here. Así que, bendito Jesús. Pero le damos gracias a Dios. Porque pues, las personas se están recuperando. Yes. Bendito Dios. Vamos a ver qué pasó con la samaritana. Un repasito bien cortito, bien cortito. ¿Por qué Jesús pasó por Samaria? Why did Jesus went through Samaria?
Sabemos que él tenía que ir a Galilea. He had to go through Galilee. Y sabemos que Samaria era la ciudad que quedaba en el medio. And he knew that Samaria was the place that goes in between. Bendito Jesús. Y Jesús pues dijo, yo cojo el camino más corto. And Jesus said, well, I'm going to take the road that is more shortest. Voy por Samaria. I'm going to go through Samaria. Eso es una de las especulaciones que hay. Well, that's one of the speculations. Otras personas dicen que ya pues él pues sabía, pero Jesús lo sabe todo. God knows everything. Pasó por allí porque le dio la gana, hermano. He perdóneme. Went through there because he felt like going through. Perdóneme. There. Yo no voy a hacer una lección de por qué pasó por allí. I'm not going to give a teaching on why he went through there. Lo importante fue que mantuvo la cita. The most important thing is that he went there. Y allí pasó y hizo una parada específica. And he went there and he went to a specific stop. Se paró en el pozo de Jacob. And he was there in the well of Jacob. Okay. Quizá porque tenía sed, y eso lo dice la Biblia. Well, maybe because he was thirsty, because that's what the word says. Quizá porque estaba cansado, y eso lo dice la Biblia. Perhaps because he was tired. Pero la cosa es que se paró en ese pozo. But the main thing is that he stopped at that well. Bendito Dios. Y allí tuvo un encuentro. And he had an encounter. Allí mantuvo una cita. Right there, he had a divine appointment. Con una mujer. With a woman. Despreciada por el pueblo que le estaba visitando. Who was rejected by her people. Una mujer que tenía mala fama. A woman that had a bad reputation. Porque cogía hombres que no eran sus maridos ni sus esposos. Because she would sleep with men that weren't her husband. Okay. Y esa mujer. And that woman decided ir a buscar esta agua, decided to go and get some water a este pozo de Jacob, at this specific well a una hora del día, at an hour and a day que no era común, that it wasn't common que la gente visitara para buscar agua. It wasn't common for the people to get water. Era más o menos las 12 y media del día. It's perhaps in the afternoon. Okay. Cuando el sol estaba muy, muy alto. When the sun was high. Pero Jesús. But Jesus. Tuvo este encuentro. Had this encounter. Y allí, como dijeron algunos hermanos, él le pidió agua. And like many brothers and sisters said, that he asked for water. Acordémonos que Jesús. We remember that Jesus. Siendo judío. He was Jewish. Le era difícil que le pidiera un favor a alguien que era. Como si fueran enemigos. It was difficult for him to ask for favor from people that were considered his enemies. Pero el único enemigo que Jesús tiene es Satanás, el diablo. But the only enemy that Jesus has is the devil. Jesús no tiene enemigos. He don't have any enemies. Solamente el enemigo es Satanás, el diablo. The devil is his only enemy. Y allí Jesús decidió establecer una comunicación. And Jesus decided to establish a communication. Y allí pues empezó a hablar. And he began to speak. Como el que no quiere la cosa. Like nothing. Bendito Jesús. Hasta que llegó al punto por lo que había ido allí. Until he got into the point where he was destined to go. Le dijo la vida a la mujer. He told the Samaritan woman. Le ofreció agua, una agua específica. He offered a specific water. Picó la curiosidad de la mujer. He instigated her curiosity. Okay. Y la mujer le dijo, pero ¿qué esa agua? ¿Qué es? And she said, but wait, what water are you talking about? Okay. Y ella quería esa agua que nunca le iba a dejar tener sed. And she wanted that water that she would never thirst again. Entonces, en el 25. And then in 25. Ella le está diciendo. She is saying. A Jesús. To Jesus. Sí, Señor. Yes, Lord. Nosotros sabemos que va a venir el Mesías. I know that the Messiah comes. Y se va a llamar el Cristo, o el Cristo es el Mesías. And he who is called Christ. Pues es que cuando él venga, él nos va a decir todas estas cosas. And when he comes, he will declare to us all things. Queriendo decir, él nos va a decir dónde tenemos que adorar. And then he's going to tell us where we have to worship. Si tenemos que adorar aquí o en Jerusalén. If we have to worship here or in Jerusalem. O sea, que esta mujer está y este pueblo que estaba allí. Estaba esperando a este Mesías para que le aclarara tantas dudas que tenían. So this woman along with her people were waiting there for the Messiah to come and to clear up things. Pero
nos quedamos de que Jesús le dijo, pues ahora, mira, yo soy el que habla contigo. And then Jesus said, well, here I am. I am the one that you've been waiting for. En esa oración, in that prayer, Jesús le está diciendo, Jesus is saying to him, pues mira, ya yo llegué a aclararte tus dudas. Jesus saying, I am already here to clear up your doubts. Ya yo llegué para decirte cómo tienes que adorar. I have come to tell you how you have to worship. Ya yo llegué para decirte dónde tienes que adorar. I have already come to tell you where you have to worship. Y ya yo llegué para decirte cómo tienes que adorar. And I have come to say how you have to worship. Esa oración, el número 26. Number 26, that eso es prayer. Lo que quiere decir. That's what it means. Bendito Dios. Y ahora vamos a leer el 27. And we're gonna read y vamos a seguir. 27. En esto vinieron sus discípulos. At this, his disciples came. Y se maravillaron de que hablaba con una mujer. They marveled that he was speaking with a woman. Sin embargo, ninguno dijo. Yet no one said. ¿Qué preguntas? What are you looking for? ¿O qué hablas con ella? Why do you speak with her? Y en el 28, la mujer. The woman said. Dejó su cántaro, she left her water pot, y fue a la ciudad, and went into the city, y dijo a los hombres, and said to the people, venid, come, ved a un hombre, see a man, que me ha dicho todo cuanto he hecho, who had told me everything that I did. ¿No será este el Cristo? Can this be the Christ? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. And they went out of the city and they were coming to him. Entre tanto, in the meanwhile, los discípulos, the disciples, le rogaban diciendo, Rabí, come. Urged him and saying, Rabbi, eat. En el 32, él le dice, and he says to them, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. I have food to eat that you do not know about. Entonces los discípulos decían unos a otros, and then the disciples therefore said to one another, ¿le habrá traído alguien de comer? Has anyone brought him something to eat? Jesús les dijo, Jesus said to them, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. My food is to do the will of him who sent me. Y que acabe su obra. And to accomplish his work. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Don't you say there are yet 4 months until the harvest? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Behold, I tell you, lift up your eyes and look at the fields, that they are white for harvest already. El que siega recibe salario y recoge fruto. He who reaps receiveth wages and gathers fruit to eternal life. Para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. That both he who sows and he who reaps may rejoice together. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. For in this the saying is true, one who sows and the other reaps. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. I sent you to reap that for which you haven't labored. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Others have labored and you have entered into their labor. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, and from the city many of the Samaritans, creyeron en él por la palabra de la mujer, believed in him because of the word of the woman, que daba testimonio diciendo, who testifies saying, me dijo todo lo que he hecho. He told me everything that I did. Ahora lo voy a dejar ahí. And I'm going to leave it there. Bendito Dios. Bendito Dios. Mientras esta conversación tomaba lugar, while this conversation was going on, llegaron los discípulos a los cuales el Señor los había mandado a comprar de comer. The disciples have returned from buying food. Acordémonos, hermanos, que cuando el Señor quiere hablar con nosotros, we have to remember that when the Lord wants to speak to us, quita todo del medio. He takes everything out the way. Quita todo el mundo del medio. He takes everyone out the way. Porque es entre tú y yo. Because entre Dios y tú. Because it's between you and God. Okay, cuando el Señor va a hablar con nosotros, because when God wants to speak to us, Él hace el espacio. He makes the space. Él aclara el espacio. He creates the space. Para que la persona esté alerta y atenta. So the person can be attentive and alert.
Cuando el Señor nos quiere dar un mensaje, when the Lord wants to give us a message, muy importante, very important message, el Señor sabe cómo hacerlo. God knows how he's going Dios to puede hablar en cualquier lugar. God can speak to you in en cualquier lugar. Place. Pero Él sabe en el momento preciso. But he knows when to do it at the precise time. Bendito Jesús. Vinieron los discípulos. And the disciples came. Pero los discípulos se preguntaban muchas cosas dentro de ellos. But the disciples were questioning a lot of things that were Primero, Jesús hablaba con una mujer que era samaritana. The first thing was that Jesus was speaking to a Samaritan woman. Segundo, Jesús era maestro, rabí. Second, that Jesus was a rabbi. Tercero, Jesús judío. Third, that he was Jewish. Rompió todos los protocolos, rompió todo lo que había de que no podía hablar con una mujer así. He broke all protocols knowing that he shouldn't be able to speak to a woman like that. Eso fue lo que Jesús hizo. That's what Jesus did. Rompió las reglas. He broke the rules. Porque los judíos y los samaritanos, no. Si yo era judía, y aquel samaritano, yo iba por allá y el otro por allá. Because the Samaritans and the Jews... Y estos hombres, sus discípulos se maravillaban cómo el maestro está hablando con esta mujer. And they were confused on why he was speaking to this woman. Prejuicios. Los prejuicios. Prejudgment. Prejuicios. Prejudgment. Están haciendo el gran muro. They're making the great wall. El gran muro de los Estados Unidos que divide qué? The great wall that is what? ¿Que divide qué? That divides what? A México. The Mexicans. Solamente por el prejuicio. Prejudgment. La soberbia y el orgullo. The rebellion and pride. La soberbia que hay en este país. The pride that is in this country. Y el orgullo que hay en este país. And the rebellion, the pride in the rebellion. Prefieren gastar millones de millones. They prefer to waste millions and millions. En un muro. In a wall. Que piensan. That they think. Que van a detener. That they're going to hold back. A nuestros hermanos mexicanos. Our Mexican brothers and sisters. El prejuicio hace eso. Prejudgment does that. Okay. Los discípulos estaban ya prejuiciados en contra de esta gente, los samaritanos. The disciples were prejudging also the Samaritans. Y se preguntaban. And they would ask. ¿Qué hará el maestro hablando con esa? Why is he talking to her? ¿Qué le estará preguntando el maestro? What is it that he's asking her? Bendito Jesús, aleluya. Y yo me imagino que como Jesús lo sabe todo, él pensaría. Estos quieren averiguar lo que yo hablo con esta. And I can imagine since Jesus knows everything, he was ¿verdad? Like. Es cuando alguien nos da un mensaje y la otra persona está sentada allí y dicen, ¿qué le dirá? Like ¿qué many, está hablando el Señor a esa? Like many, when God's talking, was giving a message to somebody in particular, everybody's wondering, I wonder what they're saying to her or him. Pero dentro de esa pregunta existía el prejuicio. But even in that question, it was prejudgment already. Dentro de esa pregunta existía el orgullo. In that question, already pride was present. Dentro de esa pregunta existía la vanidad y la vanagloria que ellos sentían. Yo soy judío y esos son nada. And in that question, the vanagloria existed. Okay. Vainglory. Voy a volverlo a repetir. La palabra dice que la salvación vino de los judíos, ¿verdad? The word said that the salvation came from the Jewish people. No dice que la salvación es los judíos. They said that the salvation is the dice Jews. Dice que la salvación vino de los judíos. It came from the Jewish people. Okay. Que es Jesucristo, porque es judío. Because he's Jewish. Aquí el Señor nos está diciendo. He's saying here. Con esto nos está diciendo. With this. Yo no tengo acepción de persona. Para mí, yo quiero que todos se salven. He's saying, I have no exception from anybody. I eso want lo que el Señor everyone está to be diciendo. Saved. That is what he's saying. El Señor nos está diciendo, ustedes, los humanos, ustedes, he que said, dicen, que conocen palabra, son los que hacen división.
He's saying those who know the words, you are the ones that are making, creating the division. Ustedes que dicen que conocen palabra, hacen división. Those who claim that they know the word, they are the ones who are creating the division. Y hacen acepción de persona. And you're doing... Y sacan al que quieren y entran al que quieren. You decide who enters and who doesn't enter. Jesús no hace eso. Jesus doesn't do that. Jesús vino a predicar esa palabra. He came to preach the word. Él vino a decir, yo soy la salvación del mundo. He came to say, I am the salvation of the world. Aquel que cree en mí, those who believe in no me verá muerte eterna, will not see death. Verá la vida eterna. They will have eternal life. No importa si tú eres de Samaria. It doesn't matter if you're from Samaria. No importa de dónde tú seas. It doesn't matter where you come from. Yo te estoy ofreciendo esta salvación. I am offering to you this salvation. Si tú la quieres, muy bien. If you want it, wonderful. Y si tú no la quieres, and if you don't want it, hay consecuencias. There are consequences. Eso es lo que el Señor está diciendo. That is what the Lord is saying. Pero nosotros no podemos predicar a nadie. We cannot preach to anyone. Perdón, yo corrijo eso. Pero nosotros no podemos dejar de predicar a la persona. We shouldn't stop preaching. Porque sea diferente a nosotros. Because they're different from us. O porque crea diferente a nosotros. Or because they believe in another religion. Perdónenme. Forgive me. Hay un pueblo que llama Palestino. Palestine. No todos los palestinos son terroristas, no todos los terroristas son palestinos. Yeah, that's true. Not all Palestinians are terrorists. Perdóneme, hermano. Y nos matamos diciendo. And we continually say. Que lo saquen a todos. To remove them all. Sáquenlos para afuera. Remove them all. Kick them out of here. Eso es mentira. That is a lie. Dentro de ese pueblo, algo tiene que suceder. In those people, something has to happen. Tenemos que orar igual por ellos. We have to also pray for them. Tenemos que orar por ellos. We have to pray for them. Habitan en la Tierra Santa. They live in the Holy Land. Son hermanos los que se están allá matando o discutiendo. Son hermanos. They're brothers that are killing each other. Pero acuérdese, como vemos noticias y escuchamos noticias, but remember, while we listen to the news and watch the news, nos prejuiciamos continuamente. We prejudge. Continuamente. Entonces, cuando nos prejuiciamos, nuestras oraciones paran. And then when we prejudge prematurely, our prayers stop. Porque el prejuicio, because the prejudging, hace que veamos a los otros como nuestro enemigo. Because it activates us to see things like our enemies. El Señor Jesús no quiere eso de nosotros. He doesn't want that for us. El Señor Jesús quiere que nosotros hablemos esta palabra de vida. He wants us to speak the word of life. De vida. Life. El que no acepta la vida, acepta la muerte. Punto. That person that does not accept life, accepts death. Point blank. Eso es personal de la persona. Yo hablo la palabra. That's your preference. I speak the word. Si la persona la acepta, amén. If the person accepts it, amen. Y si la persona no la acepta, amén también. And if you don't accept it, amen as well. So be it. Pero ya yo lo hablé. But I already spoke. Yo no puedo permitir que mi prejuicio, I'm not going to let my prejudgment, me cierre la boca, close my mouth. No puedo permitirlo. I cannot permit. Eso no es de Cristo. Eso that es de Dios. Not from God. That is not from God. Okay. Nos prejuiciamos porque vemos allá los que consideramos los bandidos del barrio. We prejudge because we see the thugs, the street thugs. We judge. Y decimos un montón de cosas. And we say a lot of things. Hermano, yo caminé ese camino. Brothers and sisters, I walked that walk. Even though I still pray, God, take them away from here, put them in jail. Sálvalos allá adentro. Sálvalos allá adentro. Lord, take them away. Pero un momento dado, le puedo decir Cristo te ama. But in the right time I can say God loves you. Hay otros que me dicen mira bendición y yo le echo la bendición. And many say God ellos blessings. No son bobos. And I give them the blessings. Ellos saben. They know. Ellos saben. They know. Y como y si yo estuviera prejuiciada yo, mi bendición yo no te la doy. And if I was prejudging I wouldn't even bless them. ¿Quién soy yo si un día? Who am I? Un día Dios me sacó a mí.
de lo que no tenía que estar. Who am I? Because that same God took me from the corner. No estaba en las esquinas, no estaba en los bares, pero no tenía Cristo. I wasn't in the bars or in the street, but I didn't have Christ. Así que si lo hizo conmigo, lo hace con ellos. So if he did it with me, he can do it with them. Bendito Jesús. Amén, ¿verdad? Amen to that. Bendito Dios. Bendito Dios. Y en ese momento, and in that moment, que estaban los discípulos allí en su mente pensando todas estas cosas, that the disciples, they had many things running through their mind. La mujer salió. The woman came out. Se fue corriendo a la ciudad. She went running into the city. Yo quiero que ustedes presten atención a la acción de esta mujer. I want you to pay attention to the actions of this woman. Primero, ella llegó allí calladita. First and foremost, she got there, but very quietly. Porque no quería que nadie la viera. Because she didn't want nobody to see her. Pero cuando salió, salió corriendo. But when she came out running. Y fue a buscar a todo aquel pueblo. And she came to look for the people of the city. Hay dos acciones. There's two actions. Salió. She came out. En acción. In action. Y después, and then, le dijo a la gente, she told the people, mire lo que ella hizo, fue honesta. Look what she did, she was honest. Le dijo a la gente, mira, allá hay un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho en mi vida. She was honest and she said, listen, there's a man that told me everything that I was doing in my life. O sea, miren, ese pueblo sabía que esa mujer dormía con los maridos que no eran de ella. Those people knew that the lady's business. They knew what she was doing. Okay. La mujer tenía una reputación larga y extendida. She had a really bad reputation. Usted sabe cuando hay, usted sabe lo que son secretos a voces. Do you know what a secrets a voces? Usted sabe lo que son secretos a voces. Secrets. ¿Qué son secretos a voces? What are secrets a voces? Todos lo saben, pero no lo dicen. Esos son secretos a voces. The secrets that everybody knows about, but no one dares to say anything. Entonces todo el mundo hace como que no lo sabe. And then everybody acts like they don't know. Pero lo saben. But they know. Eso sucede en la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad que eso sucede en la iglesia? Oye, pero se ríen, yeah. Se ríen. Mm-hmm. Oh, that. Oh, yeah. Oh, that. Yeah. Alguien dijo ahí. Wow. For real. Pues en ese pueblo pasaba así. But in that city, that was a curse. Había secretos a voces. There were secrets of voices. Todo el mundo sabía lo malo que hacía la mujer. Everybody knew all the bad stuff that the woman was doing. Quizá lo comentaban en su casa. Maybe they commented or gossip over there in their homes. Ahí no está escrito, quizás. Maybe. Vamos a doubt it. Pero cuando veían a la mujer, but when they saw the woman, no le decían nada. They ain't say nothing. Pero la mujer se atrevió, but the lady dared, a decirle a esta ciudad, a esos hombres, to tell those men in that city, vengan, come, vengan, come. Allá hay un hombre, there is a man, que me dijo todas las pocas vergüenzas que yo había hecho, that he put out all what I was doing. Me sacó los trapitos, como dicen vulgarmente, al sol. He exposed me. Me sacó la ropa sucia al sol. He exposed my dirty clothes. That's how you say it. Miren lo que ella hizo. Look what she did. El secreto que ellos tenían guardadito. All those little secrets that they had guarded. Ella lo tiró a la luz. She threw it out there. Honestidad se llama honesty, eso. Honesty, that's what it's called. Eso se llama ser honesto con Dios y con los hombres. That's to be honest with God first and then men. Porque quizás ese es el Cristo. Because perhaps he is the Christ. Okay. El Señor quiere que nosotros seamos honestos con él. God wants us to be real all the time. La mujer fue honesta dos veces. The lady was honest two times.
Cuando le dijo al Señor, es verdad. When she told God, yes, it's true. Esos hombres no son mi esposo. She said, those men are not my husband. Y después se fue al pueblo y lo publicó. Miren lo que hizo. Escúchenme. Miren, es como cuando nosotros aceptamos a Cristo. A veces las personas aceptan a Cristo solos en el cuarto de ellos. Sometimes people accept Jesus Christ alone. Pero el Señor dice que lo hagamos qué. And when God says that to do it, what? Público. Publicly. Eso hizo la mujer. That's what the lady did. Lo hizo sola con Jesucristo. She did it alone with Christ. Y después lo publicó. And then she publicized it. Todo eso está ahí. Everything que is there. Lo leemos y no lo vemos. Sometimes we just read it, but we don't really read it. El Señor quiere que seamos honestos. God wants us to be real. La salvación que el Señor nos dio, the salvation that the Lord has given us, es para que dure para la vida eterna. It's for it to last forever. Esta sangre de Cristo, the blood of Christ, no tiene fecha. Doesn't have an expiration date. No expira. It doesn't have an expiration date. No caduca. It doesn't caduca. Okay? Caduca. Esa sangre de Cristo no tiene fecha. Pero, but, pero, but, el Señor quiere que seamos honestos. God wants us to be real. Miren, el único que tiene poder para que perdamos nuestra salvación somos nosotros mismos. El diablo no tiene poder para que yo pierda mi salvación. The devil doesn't have power for me to lose my salvation. La gente va por ahí culpando al diablo. El diablo me lo hizo hacer. But no. Oh, the devil made me do it. Yeah, yeah, right. The devil made me do it. No. No. Ya está el enemigo diciendo. And the devil's right there saying like, what? La gente por todo me culpan a mí. They blame me for everything. Nosotros somos los únicos que tenemos la autoridad para nosotros mismos perder nuestra salvación. We are the ones that are responsible nosotros, for our salvation. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos la autoridad para aceptar a Cristo? We have the authority to accept Christ. ¿Se acuerdan que nosotros somos los únicos que podemos abrir la puerta para entrar? Remember that we can open the door to enter. La puerta está abierta. The door is open. Pero yo tengo que decidir entrar. For those who decide to walk through it. Y yo decido salir. Or I decide to back up and leave. Nosotros tenemos esa autoridad. We have the authority. ¿Okay? Pero el Señor no quiere que nadie se pierda. But God doesn't want anyone to be lost. El Señor quiere, the Lord wants, que su pueblo, that his people, que dice que lo ama, the ones who say that loves him, que dice que él es fuerte, the ones who say that he is powerful, que dice que él es temible, that says that he is tender, que dice que él es el todopoderoso, that they say that he is the almighty God. Él quiere que ese pueblo que dice todas esas cosas, he wants the people that says all those wonderful things, sea honesto, that be real, sea sincero, that be sincere, en sus cosas, in their own things, en su amor y su fidelidad hacia él, and their love and their faithfulness towards him. Nosotros no podemos engañar a Dios. We cannot fool God. Vuelvo y repito. Nosotros no podemos engañar a Dios. We cannot fool God. Dios es real. God is real. Dios conoce nuestra mente y nuestros corazones. God knows our hearts and our minds and our motives. Y nuestras intenciones. And our motives. Bendito Jesús. Dice el 39. It says in 39. Que muchos de aquellas personas. That many of those people. Creyeron. Believed. En Jesús. In him. ¿Por qué creyeron en Jesús? Why did they believe in him? Por la palabra de la mujer. Because of the word of the woman. Por testimonio. For her testimony. Por testimonio. For the testimony. Pero yo le voy a pedir a mi hermana Marita. But I'm going to ask Marita. Que busque Mateo 7:22 y me lea de 22 al 23. Sí.
Bendito Dios. Bendito Dios. El que lo quiera buscar para que usted lo vea con sus propios ojos. No solamente lo escuche con sus oídos, sino que lo vea. Mateo 7, 22 al 23. Matthew 7, 22 and 23. Hasta el 24 pueden leer si quieren. Bendito Jesús. Bendito Dios. Honestidad, sinceridad, separación, santidad. Honesty, separation. Santidad. Holiness. Y sinceridad. Okay. Aquí estamos viendo. Here we are seeing. Otra vez el Señor Jesús hablando. The Lord once again speaking. Y viene un grupo y le dice. And a group comes and say. And say. Dice el Señor que vendrán muchos y le dirán. God says that many will come. Escuchen esto, hermano. Vendrán muchos y le dirán al Señor. Many will come and say, Lord. Pero Señor. Lord. Nosotros hablamos profecía en tu nombre. We prophesy in your name. Señor, nosotros Lord. Echamos fuera demonios en tu nombre. Lord, in your name we cast out demons. Y Señor, en tu nombre también hicimos milagros. And in your name do many, many mighty works. Eso está bien fuerte, hermanos. That is real tough. La profecía, Dios no revoca los dones. The prophecies, the gifts don't revoke. Okay. Echaron demonios usando el nombre de Jesús. They cast away demons using the name of Yeshua. El poder lo tiene Jesús. Anyway. The name of Jesus. Hicieron milagros en el nombre de Jesús. And they did miracles in the name of Jesus. O sea, que estas personas de las que el Señor está hablando son supuestamente hijos de Dios. The people that God is speaking of in this verse is people that are people of God. Yo voy a volver a repetir esto. I'm going to repeat myself. Porque again. Esto mete miedo. Because perdóneme, this truly hermano, scares. Esto mete it puts miedo. Fear in us. Profeta. Prophet. Podía sacar demonios. Cast away demons. Sanar a los enfermos. Heal the sick. Podía hacer todo eso. You could do all that. Eso hoy en día le llamarían apóstoles. Today they will call them apostles. Porque eso es una de las cosas de los requisitos que dicen. Because that's one of the requirements. Para ser apóstol. To be an apostle. Y tener el título de apóstol. And to have the title of an apostle. Qué bueno que allá arriba no hay títulos. Thank God that there's no titles up there. Bendito Jesús. Pero él le dice. But he says. Y yo les voy a decir, miren, nunca yo los conocí. And I will say, depart from me. Then I will tell them, I never knew you. Nunca os conocí. I never knew you. Ustedes se pasaban haciendo milagros. Y'all was so busy doing miracles. Ustedes se pasaban profetizando. Y'all was so busy prophesying. Ustedes se pasaban echando fuera demonios en mi nombre. So busy casting demons away in my name. Pero ustedes yo no los conozco. But I do not know you. Wow. Yo no los conozco. I do not know you. Mire, sepárense de mí. Separate from me, depart from me. Su contaminación es tan grande que no quiero que se me acerquen. Eso es lo que dice el Señor. That's what the Lord says. Le dice, apartaos de mí. Depart from me. Tengamos cuidado. Let's be careful. Con Dios no juega, no podemos jugar. You cannot play with God. Dios es serio. God is serious. Y no esté contento porque usted puede orar. He's not happy. Usted puede orar y hacerlo y hace como le da la gana. You can pray and do whatever you want. No. No esté contento porque usted piensa, yo puedo orar. Oh, no, he's not happy because you can pray. Y puedo hacer como me da la gana. And you can still do whatever you want. Dios no es así. God doesn't work that way. Perdóneme. Forgive me. Esta gente. These people. Tenían ministerio. They had ministries. No eran cualquier cosa. They weren't just regular old
Ellos tenían ministerio. They had ministries. Yo estoy segura que la gente venía donde ellos, mira, esta tiene demonios, por favor, ora por él para que se le vayan fuera. I'm sure that people will go up to them and say, hey, can you pray for this person because this person is demonized. Yo estoy segura que ellos se paraban en un lugar y profetizaban, así dice el Señor. And I'm pretty sure that they would stand in the corner and says, thus says the Lord. Y allí pasaban la gente, mira que él está enfermo, mira, vengate, vente conmigo para que me sanes aquí. And they would come running with the sick people so they can heal them. Ministerios. Ministries. Pero el Señor le dice, yo a ustedes no los conozco. And God says, I do not know you. Ustedes son hacedores de maldad. You who work iniquity. Ustedes están llenos de poca vergüenza. Eso es lo que le dice el Señor. Se oye feo. Pero cuando Dios dice una cosa, nosotros tenemos que temblar. But when God says something, we have to fear. Hermano, ese es jefe grande, yo con ese jefe grande no me meto. He's the boss and I don't play with the boss. Yo me puedo meter con todo el mundo, pero con el jefe grande yo no me meto. Yeah, I can fight with anybody except him. Le dice, ustedes están llenos de maldad. He says, you who work iniquity. Ustedes lo único que hacen es maldad. You who only knows how to do, who knows how to sin. Eso es bien serio. That is real serious. Que nosotros no gastemos esta vida. That we waste away this life. Haciendo muchas cosas. Doing a lot of things. Y haciendo muchas cosas que nos da la gana. And doing the things that we feel like doing. Y que el Señor nos diga cuando estemos enfrente de él. And then on that day when we are in front of God. A ti yo no te conozco como hijo mío. And he says, well, I don't know you. Eso es lo que hizo, le dijo el Señor. A ustedes yo no los conozco como hijos míos. That's what they said in the word, that I never knew you as my child. Ustedes usaban mi nombre. Y'all used my name. Ustedes hicieron cosas en mi nombre. Y'all did things in my name. Pero ustedes, yo no los conozco. But I do not know you. Porque yo no era su Dios. Because I wasn't your God. Porque ustedes estaban separados de mí. Because you were separated from me. Ustedes estaban usando mi nombre. You was using my name. Para sus beneficios. For your benefits. Pero separados de mí. But your heart was far from me. Apariencia. Appearances. Apariencia. Appearances. Que no fallemos por apariencia. That we don't fail because of appearances. Yo no me he salido del tema, hermano. La samaritana fue honesta. The Samaritan woman was honest. En ese momento, las apariencias se rompieron. And in that moment, the appearances were broken. Ella declaró lo que ella era. She declared who she Yo was. Estaba mal. That she knew she was wrong. Yo tenía todos esos hombres que no eran míos. That she knew she was sleeping around. Pero aquel me habló. But he, who spoke to me. Y él parece que es el Cristo. And I know that he is the Christ. Y él me dijo la verdad. And he told me the truth. Él es el Cristo, el de la salvación. He is the Messiah of the salvation. Yo tengo que ser honesta ahora. I have to be honest now. Y aquí el Señor le está diciendo, and God is saying here, rompamos las apariencias. That we break the all no appearances. Vivamos de apariencias. That we don't live by appearances. No vivamos de mentiras. That we don't live by lies. Soy yo la misma aquí. I am here. I'm the same here. Soy yo la misma aquí. I am here the same. Am I the same one here? Oh, I'm the same one here. Y soy la misma allá afuera. And I'm the same one outside. ¿Quién soy yo? Who am I? ¿Y quién es usted? And who are you? ¿Son mis acciones buenas para testimonio? Are my actions good for my testimony? ¿O son mis acciones piedra de tropiezo? Or are my actions are stumbling blocks? ¿Quién soy yo? Who am I? Pregúntese usted eso. Ask yourself Porque that yo question. Me lo pregunto todos los Because días. I ask myself every day. Yo sé todos los defectos. I know all my defects. ¿Y de qué, perdóneme la expresión, de qué pata cogeo? And what leg I hop on? Okay.
Y yo le digo, corrígeme, Señor. And I tell God, correct me, Lord. Y es difícil muchas cosas sacarlas. And it's difficult. Es difícil nosotros sacar muchas cosas que han estado con nosotros desde que antes, desde que crecimos. Mm-hmm. And it's difficult to get out those things that have been abiding in us. Que las aprendimos. That we have learned. Pero cuando nosotros venimos y nos humillamos delante de Dios. But when we come before Him and humble ourselves. Y queremos cambiar. And we truly want to change. Y somos sinceros. And that we are sincere. En el mundo espiritual se rompe algo. In the spiritual world, something breaks. Ustedes es como las personas que han sido abusadas. It's like the people who has been abused. Lo mantienen callado. They hold it in. Lo callan, lo they callan. They hold it in, they hold it in. No se lo dicen a nadie. They don't tell anyone. Y piensan que eso les ayuda. And they think that that is helping them. Pero el enemigo es bien astuto. But the devil is slick. El enemigo usa eso. But the devil uses that. Como una atadura. Like a stronghold. Una atadura. A stronghold. La tengo callada. I have them silenced. I have her silenced. No se lo comunica a nadie. They don't communicate it. No se puede liberar. They can't be free from that. No puede libertarse. They can't be freed from that. Las personas entran quizá a una terapia. People might go to therapy. Y empiezan a hablar. And they speak. And they begin to speak. Y empiezan a hablar. And they begin to speak. Y empiezan a ser sinceros. And they begin to be sincere. Y empiezan a ser honestos. And they begin to be honest. Y vienen a la iglesia. And they come to church. Y se hacen honestos con Dios. And they be honest with the Lord. Y ustedes saben qué está pasando. And you know what's going on? Ahí se están rompiendo ataduras. And then that stronghold begins to fall. Y se rompen ataduras. It begins to break and y se fall. Rompen ataduras. It begins to break and y el fall. Enemigo empieza a debilitarse en nuestras vidas. And he begins to withdraw. Eso lo que pasó con la samaritana. That's what happened to the Samaritan woman. A la vez que ella abrió la boca y dijo, yo estaba haciendo todas estas cosas malas. The moment she opened her mouth and confessed, I was doing all these things. A la vez que ella comunicó eso a Jesús. The minute that she communicated this with the Lord. Empezó una liberación. A liberation came upon her. En el mundo espiritual. In the spiritual world. Cuando ella fue al pueblo. When she went to the y lo city. Publicó, and she publicized ya ella podía hablar. She was free to speak. De la clase de persona que ella era. The class, the type of person that she was. Porque la honestidad conviene a la casa de Dios. Because honesty is important in the house of the Lord. La sinceridad conviene a la casa de Dios. Sincerity is important in the house of the Lord. La santidad conviene a la casa holiness de Dios. Holiness is still right and is important in the house of the Lord. Porque si no el Señor nos va a decir, yo a ti no te conozco. Because if not, then the Lord will say to you, I do not know solamente you. Solamente tú hablabas en mi nombre. You only spoke in my name. De la boca para afuera. From the mouth on out. Pero lo que tú eras, tú no me dejaste cambiarlo. But what you were, you did not let me work in you. Y ahí está el problema. And right there is where the problem lies. ¿Queremos nosotros que el Señor siga haciendo en nuestras vidas? Do we want the Lord to continue to work in us? ¿Queremos nosotros que el Señor sea el que verdaderamente guíe nuestras vidas? Do we still want the Lord to be the one to guide us in our lives? ¿O queremos hacer como nos da la gana? Or we just plainly want to do what we want to do. Nosotros decidimos. We have to decide. Los únicos que podemos decidir somos nosotros. We are the only ones that can make that decision. Bendito Dios, aleluya. El Señor sabía que Él tenía una comida que comer. The Lord knew that He had a food that He had to eat. Él sabía que Él tenía un trago amargo que pasar. He knew that He had bitter drink that he had to take. Okay. El Señor sabía que él tenía algo específico que él tenía que hacer para esta humanidad. He knew that he had a specific assignment that he had to accomplish for this humanity. Pero todavía le dice a los discípulos. But he still said to the disciples, miren los campos. Look at the fields. Mire cuánta necesidad hay. Look at the necessity.
Mire cuánto hay todavía por recoger. How many that we still have to gather. Mire cuánto necesitan la salvación. How many still that need salvation. Miren allá afuera. Look out there. Mire lo que hay. Look what's going on. Y empiecen a hacer el trabajo. And begin to do the work. Empiecen a recoger almas para mí. Begin to gather souls for my name. Él le dice a ellos, yo os he enviado a cegar. He says to them, I came to get a cegar. Okay, to gather. Okay. Para eso los estoy entrenando. That is why I'm training you. Eso es lo que le dice. Para eso los estoy entrenando. That is what he's saying. Para que ustedes hagan el trabajo. To do the work. Hagan el trabajo. To do the work. Sean verdaderos. To be truthful. Sean honestos. To be honest. Bendito Dios, aleluya. Porque todavía hay mucha necesidad. Because there is still work that needs to be done. Bendito Jesús. En el 40 dice, ya voy a terminar, hermanos. Entonces vinieron los samaritanos, los enemigos de Jesús, acuérdense, los samaritanos, los enemigos de los judíos. Le vinieron a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Rompió los prejuicios. Sobrepasó el orgullo. Porque Jesús no tiene orgullo, pero el orgullo de ellos. God doesn't have pride. Okay. Rompió el prejuicio que tenía o que tenía este que vino de los judíos contra este pueblo. He broke the prejudgment. Y aquellos samaritanos a la que la mujer le habló, and those Samaritans that the woman spoke to, hubo un efecto en ellos, there was an effect que in le them, pidieron al judío, that they asked the Jewish, que es Jesucristo, one, that Jesus Christ, no te vayas, don't leave, quédate con nosotros, stay with us. Eso solamente lo puede hacer Dios. Only God can do that. Eso solamente lo puede hacer Dios en tierra enemiga. Only God can do that. En tierra enemiga. Y creyeron muchos por la palabra de él. And many believed because of his word. Y decían a la mujer, and they would say to the woman, ya no creemos solamente porque tú dijiste. Now we don't believe only because you said so. Creemos porque nosotros mismos hemos oído, because we have heard, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, and we know that he is the Messiah, el Cristo, the Christ. Tierra enemiga, very enemies, tierra enemiga, oh, enemy land, tierra enemiga declaró. Enemy land declared, ahí, there, verdaderamente, tú eres el Salvador del mundo. That says, truly, you are the Messiah, the Christ. Sucedió ahí. It happened there. En Samaria. In Samaria. En ese tiempo. In that time. Todavía puede suceder hoy. And it can still happen today. En mucho terreno del Medio Oriente. And in the Mediterranean area. No, Middle, oh, I'm sorry, Middle East. Bendito Jesús. Lord. Bendito Dios. Y puede suceder. And it can happen. En nuestros vecindarios. In our own backyards, in our own neighborhood. Exacto. Mm-hmm. Bendito Jesús. Verdaderamente, qué bueno que, le di, que, no, que alguien nos diga a nosotros, verdaderamente, el Cristo que tú predicas es verdadero. Isn't it awesome that people could say, truly, verdaderamente, the Christ that lo que tú predicas es la verdad. The gospel that you preach is true. Bendito Jesús. El Señor nos está diciendo, God is saying to us, y el Señor viene hablando a nosotros, and God continues to speak to us. Yo no voy a decir a la iglesia. I'm not going to say the church. Yo voy a decir a nosotros. I'm going to say to ourselves, que nosotros seamos honestos con él, that we be real with him. Que porque veamos que podamos profetizar, because we see that we could prophesy, o atar y desatar, or to loosen and bind, y podamos quizás sanar en su nombre, and perhaps heal in his name, no nos echemos para atrás y nos recostemos diciendo,
Oh, yo soy santo. That we, like, you know, lean back and say, oh, I'm saved, I'm holy. Que no digamos, ah, yo estoy perfecto. That we lean back and say, hey, I'm perfect. En los ojos de Dios, yo estoy excelente. That in the eyes of the Lord, I am excellent. Tengamos cuidado. That we be careful. Seamos honestos con Dios. That we daily be honest with God. Humillémonos delante de su presencia. That we continually humble ourselves before his presence. Y digámosles a Dios. And that we say to the Lord. Mira, Señor, yo tengo esto y esto y yo necesito salir de esto. And that we be honest with the Lord and says, I'm still struggling with this and this and that. Ya yo no quiero hacer eso. I don't want to do those things anymore. Yo quiero, como dice tu palabra, apartarme para ti. I want to do like in your word says, apart, be set apart for you. Si nosotros decimos que la santidad conviene a la casa de Dios, if we say that the holiness is for the house of God, tenemos que ser santos nosotros. That we have to be holy. Y santo es apartado. And be set apart. Apartado. Set apart. No podemos hacer como todo el mundo allá hace. We can't do what everybody else does over there. No podemos. We can't. Nos tenemos que apartar para Dios. We have to be set apart. Separados en muchas cosas de lo que la gente hace diariamente. Set apart from the things that the people of the world do daily. Eso es lo que significa la santidad. That's what holiness is about. Okay? Y muchas veces no entendemos eso. Por eso es lo que Dios quiere de la iglesia de Él, de nosotros. And that's what the Lord requires from us, His people. Que el que nos conozca aquí, those that knows us here, tenga la misma opinión de nosotros, buena, opinión buena, gracias Marisa. That they have a good opinion of us allá afuera. Out there. Porque si aquí nos dicen, mira que se ve santa. Because if here people can say, oh wow, mira that person is holy. Que se ve apartada. Oh wow. Mira que y allá dicen, adiós, pero aquella no era la que estaba allí en aquella iglesia. And then they say, wait a minute, wasn't that the same person that was there in church? Y están haciendo cosas que no tienen que hacer. And then doing things that they shouldn't be doing. Y quizás usted puede decir, esa es mi hermana gemela. And you probably can lie and say, well, that's my twin brother or sister. Yo no sé. I don't know. Pues, la gente a veces lo coge en la cámara y dice, esa no soy yo. And then they catch you in camera and you'll be like, that's not me. No sé. Yo no sé. Pero como Dios, la cámara de Dios de seguridad no falla. But God's security camera never fails. Dios conoce. God knows. Que el que me ve a mí aquí, y me ve allá afuera, piense siempre lo mismo. That the ones who see me here and then see me out there knows that I'm the same person. Que no le digan a alguien, aquella la vimos haciendo aquello y aquello y aquello, lo que está en contra de la palabra. That they don't catch you saying, oh my God, I saw this person doing this and that and this and that, things that go against the word. Cuando eso no sucede, hermanos, nosotros, por lo menos yo, no es para juzgar a nadie. Nosotros no estamos llamados a juzgar. I didn't come here to judge. We're not here nosotros to judge. Nosotros estamos llamados a hablar esta palabra. We are here to speak the word of God. Solamente vengamos al altar. Only that we come to the altar. Arrepintámonos. To repent. Seamos sinceros. To be honest. Pedamos perdón. That we ask for forgiveness. Y nos separemos del pecado. And that we depart from así. Sin. That's it. Okay. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. That is what the Lord requires from us. La mujer samaritana, the Samaritan woman, tuvo opción. She had an option. De coger a este hombre que le dijo toda su vida. She had the option of taking what the man said that about her life. Y decirle. And say. Tú a mí no me conoces. Oh, you don't know me. Yo no te tengo que creer a ti. I don't have to believe in you. O tenía la opción de decir. Or she had the option to say. Sí, Señor, bien tú has dicho. Yes, Lord, ella ella escogió esa opción. She got that option. La honestidad de ella. Her honesty. Le permitió entrar. Permitted for her to enter. En la puerta que Jesús le abrió. And the door that God opened for no dejemos her. Nosotros we don't permit no permitamos nosotros that we don't permit que la apariencia that the appearances que la mentira that the lies
nos quite del lugar que Dios nos ha puesto. Remove us from the place that God has put us in. Nosotros tenemos la autoridad. We have the authority. Para quitarnos, to o quedarnos, or stay. Esta es la palabra que el Señor me dio. This is the word that gave to our sister Gladys. Primero que sea aplicada a mi vida. First that it applies to our own lives. Y después que sea aplicada a la suya. And then unto yours. Bendito Jesús. Este altar está abierto. Bendito Jesús. Bendito Dios. Bendito Señor. Jehová, tu palabra ha sido, Señor, hablada. Nosotros, Señor, entendemos que tú eres Dios santo y perfecto. Señor, que la santidad conviene a tu casa. Que las apariencias y las mentiras, Padre Santo, nos sacan del lugar santo. Nosotros entendemos todas estas cosas. Las hemos hablado, Padre Celestial. Lo hiciste con la samaritana. La sacaste de un mundo de tinieblas, Padre, y la entraste al mundo de la luz que das tú. Señor, permite que nosotros entremos a tu luz completa, no a mitad, no a medias. Que podamos verdaderamente, Señor, separarnos para tus propósitos. Que podamos ser testimonios a otros. Padre, que nuestras vidas hable de ti por sí sola. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra fue hablada. Ya yo, Señor, liberé la sangre. Esa sangre no cae sobre mi cabeza, Padre Celestial. Y yo te doy a ti toda la gloria y toda la honra porque tú eres Dios. Y tú, Señor Jehová, Padre, quieres adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que tú buscas. Y yo te doy gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. El altar está abierto, hermanos. Bendito Jesús. Bendito Dios. Aquellos que nos están mirando por las redes sociales, les decimos muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Que Dios las bendiga mucho. Esperamos que esto haya sido de bendición a sus vidas. Estamos aquí en el Faro, en el 1011 de West Butler, donde pastorea la reverenda Janet González de Rubiani. Que Dios les bendiga mucho. Bendito Jesús. Bendito Dios. And if you had Christ, hoy yo te lo presento. I present him to you today. Jesús es el Salvador del mundo. Jesus is the Savior. Murió por ti y murió por mí. Died for you and for me. Él es mi Salvador. He's my Savior. ¿Lo quieres como Salvador? You want him as a Savior? Acéptalo. Accept him. Y dile, Señor, reconozco que soy pecador. Lord, I recognize that I'm a sinner. Perdona mis pecados. Forgive my sin. Te recibo. I receive you. En esta hora. In this hour. Como mi Salvador. As my Savior. El Faro Media Ministry.